primero que vamos a hacer es en una sartén con aceite bien caliente marcar nuestras salchichas. Una vez que nuestras salchichas ya están marcadas, retiramos. En el mismo aceite, bueno, en la misma sartén donde hemos tenido las salchichas, ahora vamos a añadir cebolla cortada juliana. Movemos y esperamos a que poche un poco. Vamos a añadir, una que se ha pochado la cebolla, un poquito de harina. Y vamos a mover hasta que se cocine, hasta que se dore. Recordad, fuego medio bajo, ¿vale? Para que no se queme. Una vez que la harina ya se ha dorado, le añadimos la cerveza. Ahora subimos el fuego y esperamos a que se evapore un poco el alcohol, ¿vale? Una vez que han pasado 3 minutillos más o menos, le añadimos ahora un poquito de caldo de carne. Salpimentamos y añadimos 2 hojitas de laurel. Y ahora, a fuego medio, dejamos reducir otro par de minutos. Y ahora vamos a añadirle nuestra salsicha. Lo vamos a dejar con una tapadera que se cocine a fuego lento, aproximadamente unos 20 minutitos. Una vez que han pasado unos 15 minutitos, como vemos, la salsa ha espesado bastante, que es lo que queremos. Ahora ya solo falta apartar y presentar el plato.